lo que pasa en esta mesa se queda en esta mesa. Me gusta, pobre. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Quién le apetece compartir? La idea de la serie sale de unas terapias que tenían lugar en el barrio donde vivo y que estaban lideradas por una terapeuta especializada en crianza respetuosa. Y ahí es donde conocí a Sergi Cameron. Era una terapia tipo Alcohólicos Anónimos, pero para compartir pues, las penurias y las dudas de la crianza. Que le he comprado chuches. Bueno, no las he comprado, las he robado. Claro, ahí afloraban comedia, drama, y fue cuando pensamos que era un buen punto de partida para una serie. Pronto me di cuenta que todos éramos muy distintos, pero que todos estábamos unidos por esta búsqueda de perfección, por esta búsqueda de ideal, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿no? Crec que va ser un dia vaig llegir una notícia al diari que posava mujer en Kansas mata a sus tres hijos. Ah. I pum, 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 pum. I jo no vull fer, però tinc por de fer-ho, yeah, sabeu? Hicimos un casting intentando encontrar a personas reales, por ejemplo, las madres de la terapia saliendo de un casting para buscar madres y padres que estuvieran realmente criando y alineados con este tipo de crianza, pero que tuvieran también esta capacidad de transitar entre la comedia y el drama, ¿no? ¿Y los niños crecerán en un ambiente tan sa? Es la historia de una familia que decide mudarse de la ciudad a las afueras para intentar buscar pues, un ideal de familia vinculada emocionalmente con los peques y todo les sale un poco mal. Voy a tornar a la casa de abans. Mariana y Sam empiezan cargados de teorías, cargados de muchas ganas de hacerlo bien, también habiendo hecho este intercambio de roles, intentando ser el ejemplo perfecto de padre del siglo XXV. Pero la serie habla precisamente de la dificultad de aplicar esto a la práctica, sobre todo cuando buscas ser perfecto, ¿no? O hacerlo súper bien. Si ho estem fent súper bé, ho estem fent tan bé, els meus pares no sabien ni com es deia el nou mestre. ¿Els pares què? No solamente ellos invierten los roles, sino que a la hora de ir construyendo estos personajes quisimos también dotarlos de virtudes que a veces se asociaban al género inverso, ¿no? Mira, de veritat, prou. ¿Qué pasa? No pots anar a la cerimònia així. Hacíamos un poco este juego continuamente, ¿no? Hasta ir descubriendo qué nos convenía más y de ahí surge pues, la relación de ellos y su arco, ¿no? También. Durante el viaje veremos que es muy complejo convertirse en ese nuevo modelo de padre y eso hará que empiece a tener bastantes consecuencias. ¿Tú crees que ens fem pocs petonets? Durante la serie la pareja sufre consecuencias porque la crianza deja ser una bomba en una pareja y también dispara a los protagonistas en direcciones opuestas. Yo creo que algo que teníamos muy claro a todas las directoras era el tono que queríamos en la serie. Esta mezcla de humor con este falso halo de thriller, que es una tensión que no deja de ser el miedo desde el punto de vista de la protagonista. Que no, no, mi madre no tiene ninguna hernia, nunca ha tenido una hernia. Que digo que mi madre que no tiene ninguna hernia. Hay una mirada irónica sobre esta pareja y esto te obliga a tomar una distancia y en la comedia es esa herramienta. O sea, te hace mucha gracia estarte imaginando situaciones en que la pasen mal. Está muy bien. Creo que las cuatro estamos súper alineadas en la búsqueda de verdad siempre, ¿no? En que el humor siempre tiene que partir de la situación, no nunca de la búsqueda de gags. Conti, que no veo el seu nen. Vino, 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 amor, vino aquí. ¿Qué pasa? Cuando uno hace un proceso de creación, lo que quiere también es explorar cosas que te dan miedo a ti mismo. Por un lado, sabíamos que teníamos que conseguir el humor y por otro lado, verdad. Este no es Suecia. De hecho, yo siempre decía, esto es una comedia porque sucede una tragedia, pero hay una distancia. S'ha de reconèixer que és ben bonic. He estado súper bien rodeada. Para empezar, Marc Oll es una persona con un talento impresionante, pero aparte es muy, muy, muy generosa. Me faltan palabras de agradecimiento y de admiración. ¡Tallem! Nunca le podré agradecer lo que he aprendido a su lado en este proceso. Y luego Celia y Sara se suman, porque Mario nos damos cuenta que no podremos abarcar la dirección de todos los episodios y creo que han hecho un trabajo increíble. Vale, pues es tú. Van sintonitzar completament amb el projecte. Nosaltres vam pensar en elles perquè ja vam veure que eren una combinació que podia funcionar, perquè ja les coneixia, i una confiança plena en la seva capacitat de resoldre el rodatge, i el resultat ha sigut increïble. Ha sigut super horizontal, donde nunca, no sé, no hay nada que no puedas comunicar. Y siempre hay ayuda, aportación, hay una colaboración permanente. Sí, és molt passat a Rosa, en este moment. Gracias.
en director és molt solitària. Hi ha moltes decisions que només pots prendre tu i el fet de poder-les compartir totes ha sigut un luxe i sobretot un divertiment. Sí que és veritat que m'agradaria repetir la codirecció. Realmente nos hemos ayudado mucho más allá de los propios capítulos que cada una firma. Estoy enamorada de mi equipo femenino, de directoras.